Javier, dinos, ¿qué te ha parecido? Bueno, estoy sorprendido por la organización. Creo que es un evento, como se dice aquí, de altura. O sea, todo está muy bonito. Hay un tema folclórico ahí con ruidos varios. El escenario es de lo más bonito que he visto en eventos, como el de Nonic, aquí en Bilbao, esas cosas se hacen muy bien. Y lo que más me ha sorprendido de todo, yo creo que es síntoma, ¿no? Es termómetro también, que no hace falta que te vengan de fuera a enseñarte nada. Otra cosa es que vengan a compartir y te cuenten lo que pasa en California o en Dinamarca, eso está bien. Pero enseñarte, yo creo que la gente que ha participado aquí, que es de aquí del País Vasco, nos ha contado unos ejemplos que están, vamos, de primera también y a la altura. Eso es lo que más me ha parecido. ¿Una cosa que hayas aprendido hoy? ¿Una cosa que he aprendido hoy? Y una que hayas desaprendido hoy. Vale, yo una que he desaprendido. Entonces voy a tener que pensar, aunque sea 3 segundos. Le he aprendido de un tipo que en Twitter es @chipi, que me ha encantado. Y es más, me ha gustado tanto que creo que lo vamos a poner en marcha rápidamente. Yo antes le llamaba el blog Kleenex. Es decir, tú montas un blog de usar y tirar. Entonces, siempre que han dicho que los blogs, la permanencia, hace 5, 6, 7 años, de usar y tirar. Bueno, pues es algo que lo mejora grandemente, que es montar grupos de innovación, de conocimiento, ¿no? Que son temporales y que están fuera de control, fuera del sistema. Cosa que he desaprendido es que a las 9 de la mañana no puedes poner a unos tíos a porrer tambores. A mí me ha encantado. Sí, pero a las 9 de la mañana no. Ahora sí, al final ha estado estupendo. No, a mí eso que me ha motivado. ¿Han sido tambores o han sido campanillas? Tambores, como no sé, yo creo que es demasiado brutal. He desaprendido que a veces el ruido puede ser hasta musical. No me ha gustado, me ha sentado mal. Yo venía muy concentrado y me ha desconcentrado. También entiendo que está provocado, que está hecho acaso hecho. Igual resulta que es fantástico. Pero he desaprendido el gusto musical por la concentración. Ha sido una cosa educativa, porque si hubiera sido educativa, yo creo que ninguno de los tres hubiéramos venido. Eso es lo tengo bastante claro. Yo creo que es de innovación, aparte que la educación es el futuro, es un tema de innovación, de cómo hace la gente para pensar, y que son ámbitos educativos, pues bueno, pues vale, puede colar, pero yo creo que aquí hemos venido para aprender cómo piensa la gente y cómo se plantean los problemas. Eso es los pilotos del caos, eso es ahí, no es que sea un tema de educación, que lo es cómo se plantean unos problemas que tú puedes resolver. Pablo y yo, concretamente, en estos momentos estamos en el auténtico quilombo, en medio de una balacera, y esa manera de plantear problemas yo creo que nos puede ser muy útil, ¿no? Abre nuevos caminos, es lo que antes se llamaba el lateral thinking, o ver otras perspectivas. Yo creo que eso es lo bonito, sí. La capacidad de buscar nuevos enfoques para plantear soluciones a problemas o circunstancias o cualquier cosa. O sea, aquí lo que hemos aprendido es a buscar nuevas maneras de plantearse soluciones, no a problemas, sino a retos o a objetivos, a trabajos en equipo. Yo creo que es esto lo que hemos aprendido hoy aquí.